Este es mi último acto a cargo de la Diputación y a cargo de la integración de la Comisión de Derechos Humanos, que pude presidir 2 años, no estos 2 últimos, pero sí los primeros 2 años de mi gestión. Y lo que lo dije en el acto, y lo vuelvo a insistir, en la cuestión de la importancia que tiene estos reconocimientos, no solo a manera de rendir homenaje a la acción que se hace en defensa y la promoción de los derechos humanos, sino fundamentalmente también para poder visibilizar estas luchas. Es decir, hay muchas luchas que se llevan adelante en el territorio de la provincia del Chaco que tiene que ver con la defensa y la promoción de los derechos humanos. Entonces, proponer organizaciones que hacen esto también es visibilizar el trabajo, y en cierta medida es una fuerza que se da a estas organizaciones para que sigan trabajando en ese sentido. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora mañana, para el ex militante de la década del 70, también ex integrante de la Comisión Provincial de la Memoria, el señor Carlos Páez, post-mortem. Y también un reconocimiento a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también por la acción social que llevaron adelante fundamentalmente siempre en toda su historia, pero fundamentalmente en este año que tuvo que ver con la pandemia.